Hemos apostado mucho a la infraestructura vial. Próximamente vamos a estar por instalar un semáforo que los vecinos nos venían solicitando en una zona muy importante, que es calle Boulevard América y Buenos Aires. Tenemos no solo que es la una... La esquina de Banco Nación. La esquina de Banco Nación. Es zona céntrica y también tenemos un establecimiento educativo a 100 metros. Claro. Y bueno, la verdad que hace creo que más de 16 años que no se instalaba un semáforo en una localidad como el Trébol, que creció, todo podemos ver que es una ciudad que creció, que tenemos mucha más movimiento de automóviles, de motocicletas, el parque automotor claramente ha crecido en nuestra ciudad, y bueno, estamos apostando a la infraestructura vial en nuestra ciudad. Bien, la instalación consideran necesaria la instalación de este semáforo. Sí, ¿por qué considerás que no se había instalado anteriormente? Y bueno, eso por un lado, y después estaba otra pregunta. Sí, yo creo que no había políticas que apuntaran a la seguridad vial, quizás. Ahora tenemos un área específica que trabaja en educación, en seguridad vial, no solamente en la parte de control, sino también en llegar a las instituciones. Hemos también estado, por ejemplo, en el centro de jubilados. Tratamos de llegar a todas las edades, porque todos transitamos las calles de la ciudad. Y bueno, me parece que es algo muy importante. Bien, además de este semáforo en calle Boulevard América y Buenos Aires, ¿se planifica algún otro de cara a futuro? ¿Lo están evaluando? Estamos evaluando, claramente la ciudad ha crecido mucho. Instalamos semáforos intermitentes en las escuelas. Estamos pintando las sendas peatonales, ahora se puede observar que estamos pintando zona céntrica, que la zona escolar también siempre esté esa marcación que es necesaria para los peatones. Así que bueno, se está trabajando intensamente.